Javier llega en la farmacia. Perdón, ¿dónde están los cepillos de dientes y la sedental? Oh, los están al fondo, cerca de la maquillaje. Gracias. Javier sale la farmacia sin mirando un seguidor. Javier? Me ayuda, me ayuda! Javier? ¿Dónde estás? Dentro del baño. ¡Ay! ¡Hay sangre en todas las partes! Llamo a una ambulancia. La ambulancia tomó Javier a la sala de emergencia. Buenos días. Soy agente Pilar. ¿Podría decirme qué te pasó? Estaba sacando los comestibles del coche y estaba poniendo los comestibles dentro de mi casa. Era dentro del baño cuando alguien entró al baño, entonces me atacó. Corto el brazo mío. No puede pelearse. ¿Y este cuando le encontró? Sí. Fui a visitarle porque presté su tostadora. Estaba gritando para ayuda. Corrí y le encontré roto. ¿No miraste el grosor? No, se escapé rápidamente. ¿Cayó algo? Sí. Cayó un reloj cerca del fregadero. ¿Algo más? Ninguno que recuerdo. Bueno, puedo salir ahora. ¿Cómo estás? Mal. No tengo un brazo. Pues, eres todavía guapo. Gracias. ¿Te gustaría salir conmigo a sábado? Pues, no tengo un brazo. Pero no tengo algo a hacer tampoco. Me encantaría. Bueno. Javier tomó las pastillas suyas. La medicina hizo Javier loco. Perro estúpido! Thank you.
Pilar. Hola. Hay un perro muerto en la casa de Javier. Me parece que fue el agresor. Dos días tardes. Hola. Estoy aquí a ayudar con tu casa. Gracias. No sé qué haría sin tú. ¿Qué te gustaría me hacer? Puedes limpiar el cuarto mío. Es muy sucio. Algo para tú. ¿Estás limpiando? Sí, sí era. Lo siento. Por favor, no me dueles. Estaba robando mi. En el baño de Pilar, se maquilla mientras Javier dispone el cuerpo. Es mucho basura. Apeste como un cadáver. ¿Verdad? Sí, es horrible. Oh. ¿A dónde vamos? ¿Podríamos quedarse por esta noche? Claro que sí. ¿Qué te gustaría hacer?